Estás mencionando bastante el hecho de que tu libido ha cambiado a raíz de todo este proceso que estás haciendo, del uso de los huevos del yoni, además de otras actividades que haces. Cuéntame cómo ha sido ese cambio, preciosa. A ver, yo, como te comenté, llevaba varios meses bastante bajita, sino muerta del deseo, tanto conmigo misma, ya con otras personas ni te cuento. Y el hecho de yo empoderarme y estar consciente en darme placer, en priorizarme, en utilizar el huevo, no sé, he sentido como puro fuego, ¿no? Que se iba despertando todo eso de la creatividad, el erotismo, sobre todo las ganas de hacerlo de una manera como súper sensual, súper tierna. Y entonces eso se ha ido como transformando con el huevo. O sea, para mí ha sido un antes y un después.